Acabada la guerra civil, la familia sacristán, que había vivido en Italia y Francia en los dos últimos años, se instaló en Barcelona. Primero lo hizo la señora sacristán y sus hijos Manuel, Antonio y Marisol. Algo más tarde, el padre Manuel Sacristán Samiñán. Vivieron en un pequeño piso del Paseo de San Juan, entonces General Mola. El joven sacristán prosiguió sus estudios en el Instituto de Bachillerato Jaume Balmes. Como otros jóvenes de la época, y sin olvidar su entorno familiar, Sacristán militó activamente en la organización juvenil de la Falange. Su aproximación al falangismo no se situó solo en el ámbito de la acción política, sino que conoció y estudió los escritos del fundador. La ruptura con la Falange se produjo en su caso cuando estudiaba segundo curso de Derecho. Lo que sirvió propiamente de ocasión para la ruptura definitiva con el SEU, con Falange y con el régimen de bastantes jóvenes, fue la tortura a la que fueron sometidos estudiantes catalanistas, entre ellos algunos compañeros de curso de Sacristán. Ruptura ciertamente con riesgos, una pistola cargada estaba reservada para él. Sacristán publicó sus primeros escritos, no sin problemas, en revistas de la época como Estilo, Cuadrante y sobre todo Laye. Antón, el jefe de prensa y propaganda del SEU de la época, desencadenó una fuerte campaña contra él y García Borrón, lanzando en la universidad unas octavillas firmadas por el SEU y acusándoles de demócrata cristianos y orteguistas. A pesar de su escepticismo inicial, Sacristán llegó a ser redactor jefe de Laye, revista en la que publicaron sus primeros escritos la mayor parte de los intelectuales pertenecientes a lo que se ha llamado Generación de los 50. Barral, Gil de Viedma, Castellet, Joan y Gabriel Ferreter, Juan y José Agustín Goytisolo, Ferrán, Costafreda, Oliart. Las críticas y protestas ante la línea seguida por la publicación no se hicieron esperar. El obispado barcelonés hizo saber que había encontrado excesivamente existencialista una reseña de Gabriel Ferreter publicada en el primer número y una crónica de Sacristán fue tachada de volteriana y extranjerizante. Su labor en Laye fue agotadora. Director, crítico teatral, articulista y crítico literario. Algunos de sus trabajos más destacados fueron recogidos en Panfletos y materiales, Comentario a un gesto intrascendente, en 1950, Tres grandes libros en la estacada, en 1952, Verdad, desvelación y ley, en 1953, En la muerte de Eugene O'Neill, en 1954, Una lectura del Alfanaui de Rafael Sánchez Cerlosio, en 1954, las crónicas de Entre sol y sol y sus reseñas de Simone Weil, Heidegger, Jaspers, Gauss, Diels y otros. Se inició también en aquella época una de las destacadas facetas de su intervención ciudadana. Sacristán impartió una conferencia en 1954 con el título «Hay una buena oportunidad para el sentido común» en el Instituto de Estudios Hispánicos, dentro de un curso organizado por Pinillas de las Heras. Entre los conferenciantes estaban anunciados también Julián Marías, Lorenzo Gómez, Fabián Estapé, Josep María Castellet, Gabriel Ferreter, Miguel Sánchez Mazas y el propio Pinilla. Clave para la formación de Sacristán fue la enfermedad que padeció mientras estudiaba filosofía en estos años. En 1949 sufrió una tuberculosis renal y se tuvo que extirpar un riñón. Este hecho condicionaría su vida y su actitud ante la existencia. Durante la enfermedad y la convalescencia, leyó y reflexionó mucho sobre salud, enfermedad y el sentido de la vida. Maduró rápidamente durante aquellos años. Sus amigos fueron conscientes de ello. En el ámbito filosófico, Sacristán, que en 1946 apreciaba particularmente la obra de Unamuno, fue interesándose cada vez más por la filosofía de Ortega, de cuyas lecturas hay huellas netas en las crónicas y ensayos que escribió en aquellos años. El liberalismo de Ortega fue para él y para otros universitarios de su generación una corriente de aire fresco en la España de la posguerra. Fue también, no hay que olvidarlo, un enlace con el pensamiento de la Segunda República y del exilio, del que hay claros testimonios en sus reseñas para Laye. Nació también en esos años su interés por Heidegger, a cuyo estudio dedicó su tesis doctoral, Las ideas gnoseológicas de Heidegger, y por Russell y los filósofos del sentido común. Cuando al final de esa época, en 1954, Sacristán se traslada a Münster para estudiar lógica matemática,
Sus intereses, como siempre en su caso, eran muy diversos. Heidegger, la filosofía analítica, los grandes clásicos de pensamiento, filosofía de la ciencia, filosofía del derecho y la lógica formal y su filosofía. El sacristán, con intereses múltiples, tiene pues raíces antiguas. El meu pare era el gran dels germans. Els altres, un va morir de petit, però era més petit que el meu pare, un va morir de bastant petit, i els altres dos que viuen encara, doncs un home i la noia que era molt més petita, eh? El germà següent del meu pare era molt molt seguit, deu tenir, si no recordo malament, un any i mig menys o una cosa d'aquest estil. I en canvi la, diguem-ne, nena, doncs en tenia 10 menys, una cosa d'aquestes. I aleshores ell era el gran, l'estudiós, el formal, i el segon era el deportista i el juerguista i aquestes coses. I per tant, li tenien molt respecte i molta devoció i tenien la sensació de que aquell era el savi i totes aquestes coses, no? I això ho pensaven una mica tots dos, però jo diria que la meva àvia... A veure, el meu pare tenia un gran respecte per la seva mare, que aquesta cosa així castellano-vieja que dic, li donava molt respecte, és a dir, li semblava que la seva mare era una persona molt sèria i molt, molt concienzuda i molt treballadora i molt, en fi, cuidadosa amb les formes i totes aquestes coses. Sobretot li semblava aquesta cultura a la qual venia, que era la cultura del treball i la cultura de la modèstia i aquesta mena de coses, li semblava molt atractiu. I la meva àvia li semblava que el seu fill, que segons ella valia molt, doncs havia tingut moltes desgràcies a la vida. Una mica perquè de jove havia tingut una tuberculosi de ronyó i això l'havia fet el fràgil dels fills, i una mica perquè després el franquisme li va fer la vida professional impossible, i tot plegat li semblava que era el fill tractat injustament, no? I d'una banda això, i d'una altra banda li semblava el savi, el resultat era que, bueno, que tot el que deia el meu pare anava a missa, essencialment, no? Manolo quería mucho a su madre, y mi madre también, mi madre le llamaba Piquito de Oro, sí, pero, sí, ¿qué ha dicho el Piquito de Oro? Le admiraba mucho, como todos en realidad en la familia. Manolo hablaba con... jugaba mucho con mi madre también, hacía de torero, de esas cosas que se juegan, pero ya de mayores también, sí, tenía mucho afecto. Luego lo sintió mucho, mi madre fue perdiendo facultades y... En fin, la llamaba, además, Manolo tenía la cualidad de cambiar los nombres a todo el mundo, es decir, le llamaba de una manera o de otra, o en fin, a veces cosas para divertirse, pendón le decía, entonces, cosas así. Y a mí, en cambio, me llamó desde los últimos años, nunca me llamaba Marisol, sino Lola. Yo en realidad me llamaba María Dolores, o sea que en toda la correspondencia está querida Lola, le gustaba más. Así tenía tendència. Aleshores, per exemple, un dels detalls era que tenia... la meva àvia era molt, molt catòlica i molt practicant i molt religiosa, i aleshores, en fi, respectava que el seu fill no ho fos i tot això, però fins i tot en això l'escoltava. I aleshores, en el seu dormitori, on tenia la bendició papal i el no sé què i el no sé quantos i el seu crucifix i totes aquestes coses, i tenia una foto de Joan XXIII. I sempre em deia que tenia aquest papa i no un altre perquè era el que el seu fill li havia dit que era el bo. I aleshores, pues, si el seu fill deia que aquest era el bo, aquest era el bo, i allò no es posava en discussió. Era com una espècie de fe en el que ell deia, no? I si el seu fill deia que aquest era el metge el que s'havia de consultar, aquest era el metge el que s'havia de consultar, aquest tipus de coses. Nos llevábamos 10 años, o sea que más que un hermano, fue como una especie de educador, de padre, y nos unía un cariño muy profundo. Quizá puedo decir ahora, que y eso viene desde la infancia, que ha sido la persona que más ha influido en mi vida, Manolo. En mi vida profesional, en general, en todo, en mis ideas, en mis opiniones. Bueno, los recuerdos de infancia que tengo
son muy pocos, muy escasos, de mi infancia, es decir, de cuando yo tenía 4 o 5 años. Me acuerdo de una pleuresía que me asustó mucho. Vino de unos campamentos con una pleuresía y hubo que subirle por otro, porque el ascensor de la casa, vivíamos entonces en General Mola, lo que es ahora Paseo de San Juan, y hubo que subirle por otra casa porque había ascensor, el nuestro estaba estropeado, en fin, y estaba, tuvo una pleuresía. Y a mí me preocupó ya entonces, a pesar de que era muy joven, mucho. Y luego, ya un poco mayor, es decir, con 8 años o así, empezó él a formarme, por decirlo así. Es decir, ocuparse de mi educación. Bueno, era un hombre privilegiado intelectualmente, pero vamos, extraordinariamente. Todo lo que tenía mal físicamente lo tenía de bueno de cerebro. La tía Pilar hablaba de Manolo como lo máximo. Como lo máximo, es que tu primo, me decía a mí cada vez que yo estaba ahí en España, y es que tu primo, es que Manolito, es que... Y decía, tía, bueno, que también los demás tenemos un lugar en la tierra. Y decía, sí, pero es que Manolito esto. Y le decía a ella, ¿no? Yo creo que estos sacristanes eran un poquito listos, porque, empezando por Manolo, porque mi tía Pilar le decía a Manolo, y esto me lo dijo mi tía, ¿no? Y dice, mira tía, yo un día voy a escribir tus memorias, porque te sabes, primero tienes una memoria, que pocas veces, y te sabes además la vida y milagros de toda la familia. Entonces yo voy a escribir unas memorias de la familia sacristán y tú vas a ser la que me vas a indicar todo. Y siempre estaban con eso, siempre me lo decía mi tía. Dice Manolito que va a escribir mi memoria. Porque yo también le decía, a ver tía, cada vez que iba a España, le decía, tía, cuéntame de esto y cuéntame de aquello. Pero oye, una forma, de veras, una facilidad para contar y para recordar todos los hechos de la familia. Qué lástima que ella no haya podido estar ahorita presente. Llavors amb el meu avi el que feien tots dos, jo crec que molt encantats junts, era mirar el futbol. Això era una cosa que de joves feien anant directament als estadis, i que després de gran el meu pare va decidir que aquesta era la manera de, diguéssim, de vincular-se al seu pare, no? I aleshores tots els diumenges d'aquest món baixava els 3 pisos que ens separaven, quan ja vivíem a la mateixa escala, i es passaven la tarda mirant el partit que toqués a la tele, baixaven el volum, o sigui, el treien del tot, perquè deien que els comentaristes deien tonteries i no entenien res de futbol, i aleshores es posaven mano a mano, cada uno con su whisky i unos cacahuetes, que eren les grans infraccions que es permetien, i es anaven comentant, i anaven comentant el partit, i això era una de les, dels rituals, diguem-ne, que els unia. No sé, jo crec que la unió així de la gent de les famílies es basa en aquesta mena de petites convivències, de petites coses, no? I amb el, entre el meu pare i el meu avi la complicitat al final era molt aquesta. Mi padre tenía sus defectos y había hecho sufrir en algunas ocasiones a mi madre, y eso no se lo perdonaba a Manolo. Pero la relación, los últimos años fue muy buena, sobre todo después de morir mi madre. Entonces fue muy buena, le visitaba, vivían en la misma casa, le visitaba diariamente y se ocupaba de él, porque lo sufrió mucho mi padre. Pero hubo temporadas peores, es decir, en relación con mi padre, en que se contaban pocas cosas. Nos vinimos a México y ahí sí ya se pudo escribir y por carta. De las primeras noticias que tuvimos es, por ejemplo, de la enfermedad de Manolito, ¿no? Y que entonces el tío Manolo le dijo a mi padre y a mi madre, claro, les escribió diciéndoles que por favor consiguieran unas inyecciones, una medicina de Estados Unidos para la cuestión de su riñón. Y mis padres, mi padre aquí trabajando, no teníamos casi, pero vaya, pudo juntar el dinero para conseguir la medicina y mandársela. Y desde entonces ya supimos que Manolo, como le decíamos, Manolito, ¿no? Mi padre es Manolito, y que estaba enfermo del riñón. Creo que fue un modelo no solamente para mí, sino para
para muchos alumnos, y es decir, no solamente porque yo era su hermana, estaba tan unida a él, creo que también muchos alumnos suyos y amigos se han visto muy profundamente influenciados por él. Eso lo creo yo, pero no lo sé, claro. Yo no soy completamente objetiva, porque yo tenía un gran afecto a mi hermano, una especie de Dios, ¿no? Quizás eso es exagerado, pero sí es verdad. Todo lo que decía, si cualquier cosa que yo hacía o que tenía que decidir y tomar una decisión, siempre la ponía en relación con qué diría Manolo de esto. Sí, la influencia fue muy grande. Mi padre, cuando iba a estallar la guerra mundial, dijo: hombre, si nos hemos salvado de la guerra civil española, jolín, si la guerra mundial vamos a salvar, y volvimos a España. Entonces mi padre, por su experiencia de consular, pues le emplearon en el consulado de España en Niza. Entonces él vivía de eso, y entonces cogió, nos trajo a Barcelona, por ser más próximo que Madrid, porque en principio, bueno, puedo decirlo, fuimos a Madrid, y en Madrid encontramos nuestra casa, que no teníamos nada, porque claro, después de una guerra, es que había habido refugiados, no teníamos nada. Entonces mi padre dijo: bueno, pues para estar en Madrid y tener que rehacer todo, y a 600 kilómetros de Barcelona, pues más próximo de Niza está Barcelona, y esa es la razón por la que nos quedamos en Barcelona. Pues yo conocí a Sacristán efectivamente cuando estábamos haciendo el bachillerato, es decir, que yo hice dos cursos en uno, porque me había quedado retrasado con la guerra civil, y en el año 48 me metieron en el Instituto Balmes de Barcelona en el quinto curso, y allí estaba Sacristán. Allí nos conocimos, vivíamos en pisos de casas diferentes, pero colocadas la una al lado de la otra. Yo estaba en el Paseo San Juan y él en la calle Córcega, esquina Paseo San Juan. Y el ir y volver al instituto todos los días, junto con Castellet, que vivía en la calle de Córcega, un poquito más allá, muy poquito. Así que coincidimos los tres, alrededor de una esquina. Simplemente era el xicot, o un dels xicots més intel·ligents que vaig trobar a la classe, que a més a més vivia al costat de casa meva, i que acostumàvem a fer doncs els camins d'anar i tornar a l'institut. Aquí, amb aquests llargs no, perquè era bastant a prop, no? Amb aquests passejos de munt i avall, jo crec que es pot dir que es va fomentar la meva amistat amb Sacristán. Manolo, me parece que lo he dicho más veces, y además que lo sabe todo el mundo, había sido número uno siempre en todo. Por ejemplo, en la medalla militar que le dieron en el ejército por ser número uno en todo, incluido el capítulo que se llamaba espíritu militar. O sea que ahora en materia teórica pues todavía más. Entonces el examen de estado de Manolo fue glorioso, la tesis doctoral de Manolo fue gloriosa, había sido previamente gloriosa la licenciatura, a pesar de que la licenciatura, quiero decir, la prueba de licenciatura, porque el transcurso de la licenciatura fue muy mal, porque le cogió con las enfermedades. Y, bueno, de todas maneras lo pasaba, pero quiero decir que ya, claro, fue una etapa distinta. Ingresamos en la universidad los tres, en la Facultad de Derecho. Lo que pasa es que Sacristán se pasó a Filosofía, Castellet terminó Derecho, pero sin vocación, y yo continué mis estudios de Derecho, y además me metí también en Filosofía, y terminé Filosofía un año después que Sacristán, porque tardé, como es natural, un poco más en aprobar las asignaturas. De modo que coincidimos en los cursos comunes de Filosofía y en algunos cursos de Derecho, y continuamos viéndonos mucho. Sí, sí, tenía mucha conciencia de eso. Y bueno, aquí mismo citaba, pero ya está visto que no lo voy a leer, una carta en la que dice
sus planes, cómo le están siendo perjudiciales por la enfermedad para esos planes. Si el riñón derecho no se porta mal, y entonces yo comento cuando recojo eso ahí, se portó mal en el riñón derecho, ¿no? Pero quiero decir que esa preocupación le venía acompañando mucho. Jo diria que quan tens una malaltia important de jove, i ho dic per experiència pròpia, però com que és una experiència que va un, diguem, que és pròxima a la seva, no? Vull dir, això no t'ho treus mai de sobre. Per tant, jo no faria una anàlisi, i potser en part si el dolor no m'ho i tot això, jo faria una reflexió sobre el que et passa quan et veus malalt, sent molt jove, en perill de mort, perquè aquest moment el tuberculosi doncs, realment era perill de mort. No? Vull dir, jo crec que és, suposo, si ho haguéssim provat a mi, mai se m'havia ocorregut la interpretació intel·lectual, per dir-ho així, no? Se m'havia ocorregut el que et veus abocat a una situació a la qual no saps com en sortiràs, però saps que és greu, no? Vull dir, i això marca. Bueno, va marcar el meu cas i va marcar el seu cas, això no cal, jo per mi, no cal dubtar-ho. I llavors, per tant, això és una cosa que es manté al llarg de la vida, no t'ho treus mai de sobre, al revés, vols aprofundir una mica, no? I vols mantenir-te, no sé, jo diria, relativament fred davant d'aquest fet ineluctable, no sé, però vull dir que és matèria de reflexió, que potser el meu cas va ser una mica més exagerat, però no ho crec, perquè el sacristán era molt profund en totes les coses, per tant, però el meu cas era més fàcil, per dir-ho així, perquè va arreglar la Pujolena, havia mort en Màrius Torres i els poemes d'en Màrius Torres i, bueno, hi ha tota una història literària i més la literària de la malaltia de la tuberculosi, no? Però és igual, perquè el sacristán, com que una de les coses que era sempre molt conscient i molt enraonat sobre les coses, no? Vull dir, jo crec que aquella imatge de la malaltia greu a la qual te'n pots morir quan ets molt jove, no te l'esborres mai més, no? Y claro, me resulta más violento todavía hablar de esto. Pero tuvo un momento de tipo mítico, místico, digamos tradicional. Me parece que fue con motivo de la segunda enfermedad, cuando le quitaron el riñón, no sé. Que me dijo que se le había aparecido el crucificado, ¿no? Sin más, ni menos, ni más. Y esas cosas en Manolo, en Unamuno, pues... Teología toda, ¿no? Pero aún más que es, o sea, la inmortalidad. Y luego, hablando de aquello conmigo, que tendía a tomármelo un poco de broma, me dijo, bueno, claro, a eso hay que quitarle la porquería psicológica. Recuerdo esta frase porque me llamó la atención. Tenía yo ya relación, no sé si estaba casado o no con mi mujer, pero se lo comenté a ella, que conocía al sacristán. Así, en plan, pues de eso, como es, bueno, que me, bueno, quítale la porquería psicológica. O sea, él asumía que la enfermedad pues le daba aquel, pero una pregunta fuera para decir zum Tode, como decía Heidegger, o sea, para decir a la salvación, una pregunta acerca de ¿y luego qué?, una pregunta muy unamuniana de ¿y luego qué? Es que voy a desaparecer, es que no me... Sí, eso... En muchos momentos de la vida de Manolo sale. A veure, era un senyor que molt antipàtic, la major part dels alumnes, que es trobaven que a les 9 del matí li podien cantar el Gara al Sol. Entre aquests alumnes hi havia gent que tenia els pares a la presó, que havien estat represaliats, que eren republicans, etc. Per tant,
és una imatge que en Sacristán li va costar anys de superar. Però, al meu entendre, és una imatge mitificada, perquè inclús no fa molt a la Vanguardia, fa uns mesos, no l'esmentaven amb ell, però m'esmentaven, diu, no, alguns intel·lectuals que van participar en la repressió després de la guerra i que després doncs, van ser reconeguts i no sé què. Bueno, llavors, és clar, jo vaig veure que aquest repressor després de la guerra volien que fos dir que ens aquí estan, però vull dir, tornem a estar amb el mateix de sempre. Vull dir, si jo que tenia 14 anys, ja en tenia 15, vull dir, que era un any més gran que jo, vull dir, bueno, jo no sé, vull dir, jo li puc jurar que el Registrat no va matar ningú, no va ficar a la presó ningú, no va matar ningú, perquè no tenia l'edat ni això. Que el falangisme aquest se li va allargar després de l'institut, sí, però quan ja entrem a la universitat, que ja hi ha per tant una altra etapa, la universitat ens obre un ventall de gent, d'amics, de coneguts, etc etc. I el falangisme del Sagristán no deixa ser una cosa molt passada per un José Antonionismo que estava en contra, per dir així, del règim, del Franco, no cal dir, aquestes coses, i no estava gens d'acord, sinó al revés, al contrari, dels falangistes que hi havia a la universitat, que eren els que agafaven i donaven pallissa als catalanistes i tot aquest tipus de coses, i estava absolutament en contra. I això ho dic no per la majestat que vam tenir durant tots aquests anys, sinó perquè és una veritat com un temple, vull dir. Per tant, hi ha una mitificació d'en Sagristán de dir que era, i jo la puc entendre, però, bueno, ho he dit sempre, vull rebaixar a l'edat en què allò passa i a l'edat doncs, el que no s'exerceix una repressió contra els vençuts, no? Vull dir, en tot cas, ell formava part d'un engranatge de quan tens 14 anys, com si a mi sentiris encara que vaig ser del Requeté Sant Sebastià, no? Vull dir, què vol que li faci? No? M'han plantat una boina al cap, això. Que en el seu cas va ser més actiu, és evident, jo vaig deixar córrer i em vaig despolititzar bastant, no? Però vull dir, crec que hi ha un punt en el que s'és injust amb en Sagristán, no? Des del punt de vista de dir, ah, però també ho entenc, que és entrar a les 9 del matí i fer-te cantar el cara al sol. Perteneció a la organización juvenil de la Falange como pertenecí yo, porque nuestros padres, terminada la guerra civil, nos habían inscrito en esa organización. Y yo tuve unos cuantos años, 2 o 3 años, me refiero a una época de bachillerato todavía, ¿verdad? O sea, nada más terminada la guerra civil, que terminó el año 45. Cuando yo le conocí a él, él todavía estaba en la organización y yo también, pero ya estábamos en el bachillerato, estábamos ya empezando a irnos por otros derroteros, y en la universidad ya rompimos. Es decir, él no fue a buscar su carnet de militante de Falange Española cuando cumplió 18 años, ni yo tampoco. Nos citaron y no fuimos. ¿Por qué se vinculó a la Falange? Bueno, yo creo que para contestar a eso hay que tener en cuenta que en un régimen totalitario como el español o como el italiano, para una persona que quiere intervenir en la política nada más hay dos caminos: o las organizaciones católicas, y Sacristán era laico y por tanto ese camino quedaba excluido, o las organizaciones paraestatales de encuadramiento. Y yo creo que por el contexto familiar el adolescente Sacristán se afilia a Falange simplemente, ¿no? Solo puedo decir que era un chico de una gran nombradía ya por entonces, de tipo intelectual, en las organizaciones juveniles, cosa que yo no tenía, y que él, no sé, no solo por entonces, además él no lo ha ocultado, creo, nunca, naturalmente no le hacía mucha gracia recordarlo, pero ocultarlo no lo ha ocultado, bastante entusiasta. Yo en cambio llegué allí, bueno, más o menos con las mismas incertidumbres juveniles propias de la época, ¿no? Pero es que teníamos 14 años.
malgrat que havíem fet tot el primer curs de dret junts, i això succeïa l'any 46, és a dir, havíem fet ja la meitat del segon curs de dret, jo no havia tingut cap contacte personal amb sacristán. Sacristán era un falangista, cosa que a mi no m'interessava en absolut, però al mateix temps era un estudiant que era el número 1 en el nostre curs. En aquesta època, molt jove, sacristán destacava per la seva intel·ligència, per la seva capacitat de treball, però jo no havia tingut cap contacte amb ell. El primer contacte va ser perquè el va iniciar ell, i va ser l'única persona que em va voler preguntar res. És a dir, el clima de covardia i de por que hi havia entre els estudiants era tal que ningú s'atrevia a parlar amb mi, i tampoc amb els altres que havien passat per aquesta detenció grotesca i lamentable, s'atrevia a parlar amb nosaltres. I sacristán em va dir, escolta, m'interessaria que m'expliquessis què t'ha passat. ¿Por qué salió? Bueno, también eso tiene que ver con las cosas que hizo en Falange, ¿no? Sacristán me contó una vez que él, junto con otras personas que militaban en el aparato cultural de la Falange Universitaria, un compañero de Madrid, otro compañero de Santiago de Compostela, habían hecho algo que no lo recuerdo con exactitud, pero me parece que consistió en un intento de contactar con trabajadores anarquistas que fue descubierto. O sea, por supuesto, era fuera de la línea oficial de Falange. Y bueno, entonces en un momento determinado él recibió la llamada telefónica de su compañero de Madrid, que era el de más alta jerarquía, diciéndole que había sido censurado por el jefe nacional. Yo no sé interpretar jefe nacional, pero podía ser el ministro o el propio Franco, que delante de su casa había estacionado un coche de la policía y que pensaba suicidarse con gas, cosa que hizo. Sacristán no pudo contactar con el estudiante de Santiago, y en cuanto a él, se enteró al cabo de unos días que la organización falangista universitaria en la que militaba había decidido condenarle a muerte por traidor, e incluso había encargado a una de las personas de la organización esa ejecución, digamos. Él esperó unos días y viendo que no ocurría nada, una mañana se decidió a visitar a la persona encargada de matarle, entrando en su casa a primera hora de la mañana, abriéndole una criada, etcétera, poniéndole una pistola en la cabeza y diciendo, ¿qué pasa? El otro le dijo que no pasaba nada, que aquello había sido una barbaridad, que él, que era una persona de jerarquía, había aceptado el encargo de ejecutarle para calmar a los demás y que no pasaría nada. La ruptura se produjo así, ¿no? Hi va haver un assassinat d'un falangista aquells anys poc anteriors a la muntanya de Montjuïc, i llavors jo vaig recordar que en el bar de la universitat, que era un subterrani a prop del claustre de la facultat de dret, jo havia vist un dels tipus més visibles de les autoritats del CEU descordar-se l'americana i ensenyant una cartutxera amb pistola, senyalant-la públicament en allà al bar de la facultat, va dir, este es para Manolo Sacristán. I vaig pensar, ostres. Això seria finals del 46, fins al 47? Sí, no, finals del 46. I jo doncs tinc la impressió de que aquest record el puc fixar a finals del 46, perquè va ser a mitats del 46 quan hi va haver aquestes bombes i les nostres detencions, el petit interrogatori de què us he parlat. I això devia ser poc després, és a dir, que sacristán es devia separar de Falange durant l'any 46, abans de final del curs, és a dir, abans de juny. En el caso de Manolo Sacristán, la ruptura, en el caso de casi toda aquella generación que hay una beta falangista, que por ejemplo ya a mi generación no le toca, es decir, ni siquiera somos ya del SEU, ni siquiera entramos en el Frente de Juventudes,
Sin embargo, para la generación de Manolo Sacristán, que era una generación que nos llevaba bastantes años, ahora se nota menos, pero entonces se notaba mucho más, era obligatorio ser Frente Juventud, Desfalange, todo esto. A mayor abundamiento, su padre era un funcionario, era un hombre de Falange. Y esto yo creo que en ese mundo formaba parte de los vencedores. ¿Cuándo empieza el proceso de ruptura? Yo creo que cuando empieza el enfrentamiento con la administración más evidente, quiero decir que es que el proceso de conciencia y el proceso de rechazo frente a la administración, incluso por cuestiones tan obvias como la literatura, por esto. Yo creo que esto se produce en el mismo periodo universitario. Hay una especie de leyenda que yo creo que puede ser verdad, y yo estoy convencido que debía ser verdad, que hoy toma avisos de leyenda, esto de que Manolo Sacristán era de los que iba a la universidad con correaje, de falangista, quiero decir. Yo lo creo más que probable, porque muchos iban a la universidad en aquella época con correaje falangista, empezando por los profesores que iban a la universidad con correaje falangista. Pero yo creo que ya en el final del periodo universitario hay ya una corriente, todavía se mantiene una corriente José Antoniana, orteguiana José Antoniana en el caso de Manolo Sacristán, pero yo creo que empieza un proceso de desplazamiento que en la guía se hace absolutamente evidente. No solamente Sacristán pasó de ser un falangista, primero infantil, luego disconforme, yo diría que nunca convencido del todo, y además incluso piadoso desde el punto de vista católico. Sacristán, de nosotros tres, ha sido el único que ha tenido verdaderamente una especie de tendencia religiosa, que los demás no hemos tenido en esa intensidad. Quiero decir, Castellet o yo. Pero Sacristán necesitaba una fe interna, necesitaba una disciplina intelectual, y la verdad es que pasó de la Iglesia Católica, del falangismo tibio, al comunismo. Cosa que tampoco hicimos, ni José María Castellet ni yo. Ahora, lo que sí he dicho ya varias veces y reafirmo ahora, y probablemente no voy a releer otra vez, es que estuvo, siempre que yo lo he conocido, en una actitud muy crítica. Lo que pasa es que a veces esa actitud muy crítica o se encalzaba, o podía haber quien pensara que se encalzaba, en una dirección de mayor, digamos, no sé, totalitarismo, falangismo, no sé qué, porque era fundamentalmente, aquí saldrá eso, antivaticanista. Y claro, en aquel momento la gente mayor, no sé si él, pero desde luego no nosotros, no interveníamos en aquellas pugnas de democristianos y primeros opusianos, también algo de eso saldrá aquí, pero quiero decir que no me atrevo a eso. No hay en la correspondencia suya, no hay ninguna referencia a, es más, ni tampoco al hecho de que hubiera entrado en lo que entonces se llamaba la falange grande, la falange de los mayores, ¿no? Tampoco de eso, y por supuesto menos de su salida. Mire, sí, jo recordo una vegada li vaig preguntar, vam parlar d'això, perquè teníem una bona amistat i es donava. Llavors, ell em va explicar que, a veure, quan s'acaba la guerra, ell és un nano petit, de 12 anys, per tant, la falange ofereix moltes possibilitats de temps lliure, que no hi eren amb d'altres camps. Llavors, una forma d'anar de colònies, una forma d'anar d'excursions, era aquesta. I, per tant, el Manolo i el seu pare tenia amistats, i no sé si era falangista o no, però vull dir, en tot cas, connectava amb aquest àmbit. Per tant, és un accés al temps lliure molt fàcil per una família que probablement en aquell moment, en la immediata postguerra, no tenia tampoc uns recursos econòmics per poder-se permetre aquestes activitats d'esbarjo, de projectes en comú amb altres criatures, que no se les podia permetre.
i per tant aquella és una sortida bastant natural. Aleshores ell està ficat dintre d'aquest món i bueno, arriba un moment en què hi ha moltes coses que pensa que s'han de, que les ha de canviar i aleshores deu deixar la Falange, de la mateixa manera com jo entenc que, per exemple, la meva trajectòria personal, jo he estat una persona educada en un convent, en un col·legi de monges, amb una família catòlica, amb un tio capellà, que convivíem amb aquest tio capellà, i que a mi, sent ja molt adolescent, tot el concepte de justícia social de l'Iglésia em semblava que no era aquest el camí, i per tant en un moment donat trenco amb l'Iglésia i agafo una altra militància. Jo sempre vaig entendre que el camp del Manolo, que el canvi del Manolo s'havia d'entendre així. Además, una persona que fue víctima de tantos victimadores, yo creo que merece que se le mire. Se ha perdido uno de los conceptos más hermosos, yo creo, de la vida humana, es la piedad, la pietas. Y es verdad que la historia y la crítica tiene que ser rigurosa también y exacta, pero el cebarse con un personaje que está lleno de grandeza por muchas cosas, aunque tuviera sus contradicciones, como no, pues alguien alguna vez que yo hablaba de Manolo, como siempre, porque como lo traté y lo quise mucho y lo quiero, pues me decía, bueno, pero si fue un falangista, o sea, de pronto, así de pronto, pues, si fue un falangista, tú no le conociste, tú no estabas en Barcelona en la época que él estaba de joven, si fue un falangista, ¿no? O sea, y me sorprendía y me... Pero ¿desde qué esquina del resentimiento hablarás tú? ¿No? ¿Desde qué? ¿Cómo te brota ese desprecio? Que además era, bueno, el que me decía esto era un personaje que no tiene, que no se mueve en el mundo de la cultureta, ¿eh? Por otra parte, las reuniones no se ceñían a la revista. Una temporada dedicamos parte de ella a que cada uno informase de lo que estaba leyendo, con lo que lográbamos multiplicar por 3 o 4 la capacidad de lectura singular y enriquecer así sus frutos. Así maduró Manolo su cambio de filosofía. Todo el mundo sabe que él empezó a estudiar Derecho, ¿no? Pero pasó luego a filosofía. Y como además de estudiantes vocacionados éramos chiquillos, en torno a los 20 años, nos dábamos a todo tipo de humor, como la tarde que jugamos a buscar la certeza, prescindiendo de toda evidencia inmediata. O sea, una especie de cartesianismo renovado, ¿no? Hasta que Castelleta anunció haber dado con una: no hay infierno. O cuando Manolo nos hizo saber que el Opus, así sin más se decía entonces, había empezado en su persona a buscarnos. Y Pocholo Núñez nos animó a que todos lo aceptáramos y cuando uno llegase, como llegaría, a Papa, hiciese unas cuantas definiciones ex cátedra, rematadas por una final. En adelante no va a verlas. Cuadrante, de Cuadrante hay 4 números. Es una revista muy bonita, bien editada, muy cara, y no pudieron salir más que 4 números porque la protección que se nos dio en combinación con el Frente de Juventudes de entonces y algunas otras personas que quisieron colaborar, pues no dio para más. Pero es una revista interesante y los 4 números pues son una reliquia histórica. De momento lo que hago es leerlo, los párrafos finales de ese editorial. Por aquello de que es donde se expresa o se intenta expresar la intención. No olvidemos que es el número 1, claro. La juventud siente demasiado dentro de sí para que se la catalogue bajo una ficha por cualquier archivero. Nos negamos a eso, como nos negamos a otros hábitos de la pereza lógica. Y lo hacemos sabiendo los peligros a que nos exponemos. Uno es, para los fáciles archiveros, la pérdida de identificación. Ya estaba eso vivo aquí, ¿no? Bueno, ¿y cómo hacéis? ¿Quiénes erais, no? En el sentido de que lo has planteado antes. Otro, la acusación de inconcretos, tarambanas, ilusos, desconcertados, inmaduros.
¿De cuántas cosas más nos acusaban esos archiveros incapaces de conocer a un hombre, de confiar en él, si no lleva sobre la frente cualquier marca conocida? Eso es lo que digo, muy adolescente el editorial, ¿no? No sé si igual. El segundo peligro citado no nos hace mella. El que no ve porque no sabe, al que no ve porque no sabe, solo podemos lamentarle la ceguera. Y para conjurar en parte al primero, hemos escrito estas líneas. Tómenos o déjenos. Si no nos deja, ya nos irá conociendo. Esta fue la proclama, digamos, inicial, que era clarísimamente las intenciones las que fueran, ¿no? Pero clarísimamente la de esto no es la revista del SEU. Me parece, vamos, que es indudable. És curiós, no?, perquè jo penso que en aquests anys, anys 40, la relació intel·lectual Sacristán-García Borrón era molt estreta, i com tots sabem, inclús signaven els dos en el pseudònim de Maurus, crec recordar, era un dels pseudònims que utilitzaven, i els articles apareguts a Quadrante jo penso que també són fruit d'un diàleg molt intens entre els dos filòsofos, entre Sacristán i el seu gran amic García Borrón. Quadrante és un cas atípic que jo encara no he sabut, ja no sabré mai més i no té cap interès, dir qui va pagar quatre números. És a dir, Quadrante es va fer a instàncies d'en Sacristán, bàsicament, que és el que portava la revista, amb uns diners que no he sabut mai d'on van sortir, tampoc eren tants, van sortir quatre números, si no m'equivoco, el Quadrante. I volia ser la revista més o menys falangista o amb aquesta ideologia contra la revista oficial del SEU, que en aquells anys era Estilo. Havia estat Alerta i després va ser Estilo. No? Després no sé si va seguir altres. No? Per tant, I ell la portava, ell va agafar, ens va demanar alguns amics, col·laboradors, un amic nostre, molt amic, que també era veí, que era en Jesús Núñez, també va col·laborar bastant, i aquest va ser un primer projecte. Però és que Quadrante fue el sustituto, hay que, me parece, que debemos reconocer, alevosamente infiel a sus aparentes comienzos, por lo menos a los comienzos aparentemente aceptados, que era que saliéramos, pero que siguiera siendo una revista SEU, cosa que de hecho no hacíamos. Ahora, ¿cómo se pudo hacer eso? No digo en cómo se pudo, en el sentido de cómo puede presentarse razonablemente y cómo pudo planearse razonablemente, sino en el sentido de cómo pudo materialmente, cómo pudo de hecho. Pues eso creo que lo he dicho varias veces y aquí más adelante saldrá seguro, por una razón bastante evidente entonces. Es que, bueno, en España siempre hay bastante de eso, pero en algunos momentos más que en otros, y en aquel desde luego mucho. Nos olvidamos de que en España, por muchas censuras religiosas o políticas o lo que quiera que haya, hay otra cosa muy distinta que se llama la relación familiar. Y el señor Sacristán padre era el administrador del SEU, el Instituto Universitario de Tarea de Valeres. O sea, era el amo de los fondos, sencillamente. García Borrón me sorprendió cuando yo ya era bastante mayor, un día, en una conversación que tuve con él. Claro, yo conocía a Manolo, ya era mayor, ¿no? No, nunca supe cómo había sido el Manolo Sacristán de adolescente, de joven, etcétera, etcétera. Y un día García Borrón me dijo, sonriendo, la idea que todos vosotros tenéis de Manolo Sacristán está equivocada. Manolo Sacristán ha sido siempre un irracionalista. Empleó esta palabra, irracionalista. Y yo le dije, si me tuvieran que pedir un ejemplo de irracionalista, el último que hubiera puesto en mi vida es Manolo Sacristán. Y él me dijo, bueno, de todas maneras, tú no has conocido al Manolo Sacristán que hemos conocido otros. Santa Fe, 25 de julio, nada más, yo he añadido 47. Alférez, va a salir una carta seria de los sargentos que suscriben. La gravedad de su tema explica su tardanza.
ha sido necesaria su maduración para poder resumir lo que creemos ser la tesitura de todo el grupo de Cuadrante. Lo que creemos ser la tesitura de todo el grupo de Cuadrante. No lo que creen ser ellos, sino lo que es la tesitura. Rayita. Cuatro tíos y cuatro posiciones distintas. Lo acabamos de examinar cuidadosamente y así resulta. No me lo explica, pero no puede ser más tajante, ¿no? Siguiente rayita. Tres tíos, Pocholo, José María y yo, hasta los cojones del mundo y de la vida. No hay más, ¿eh? O sea que... Otro, final. Tres tíos, Pocholo, José María y yo, que adoptan la decisión de no seguir haciendo Cuadrante. Llámale sensibilidad espiritual y es posible que aciertes. No creas que uno haya arrastrado a los otros. Cada uno ha seguido diversas vías para llegar al nirvana este. Tú quizás sigas optimista, alegre y tal. La Rioja dinamiza, dinamigenia a los hombres, pero Barcelona y Santa Fe los trituran. Tenemos ganas de cambiar contigo impresiones, hablando en la espera, apretones de manos de... O sea, esto es la despedida de Cuadrante. Por último salió Laye. Laye ya fue una cosa hecha en relación con la delegación de educación del partido falangista de entonces. Había entonces un delegado de cultura del partido que llevaba la delegación de educación, donde estaban todos los maestros y todo esto, que tenía dinero para hacer una revista y la hicimos con él. Era un hombre relativamente liberal que nos permitió esa revista, que tenía en efecto una parte dedicada más bien a los maestros, que una parte en unas hojas azules que iban al final, pero luego había una cierta libertad para poder publicar artículos. Laye no es una revista, sí, con Cuadrante es una revista 100%, digamos, no una revista en Laye, no. Ell hi va ser perquè tenia aquests amics, però de fet els que ho van portar no. Ell va estar, com jo mateix, jo estava a la redacció i va col·laborar, i és una revista que ens vam prendre amb un interès i un entusiasme fins que el número 23 ens vam plegar. I ens van dir que havíem de passar per censura, que fins aleshores, com que era una revista de la delegació d'educació, no passaven per censura. El moment que ens va dir que passaven per censura ja vam evitar la baralla perquè sabíem que estava condemnat. Nosotros, claro, nos movíamos en un régimen dictatorial que nos permitía hacer unas cosas sí y otras no, y de vez en cuando nos pegaba un palo, pero teníamos conciencia de que aquello había que cambiarlo y que éramos absolutamente enemigos del sistema. Lo que pasa es que uno tiene que hacer lo que puede hacer, lo que le permite la organización que entonces imperaba en el país. Llavors allí circulava literatura, circulava tot el que hi podia haver a l'Espanya en aquells moments, més alguna cosa que ens entrava de trascantó perquè algú feia un viatge perquè venia no sé què, i jo me'n recordo casos concrets i significants d'altra banda. En Jaime Gil de Viedma, que havia estat a Anglaterra, em va portar l'Axel Castle de l'Edmund Wilson dient, mira, me parece que esto te puede interesar porque me han hablado muy bien, no sé què. Hi havia realment un intercanvi de llibres que feia que les lectures no poguessin ser identificades, a part de les que hi ha ressenyes a l'AIE, sinó que eren generals del que hi havia en aquell moment a Espanya, més el que es podia treure de l'estranger, que era molt poc en aquells moments. Pero eso es el resultado de la época. Nosotros habíamos roto, pero no habíamos roto. Es decir, no habíamos ido a buscar el carnet, pero tampoco se nos había pedido, se nos había sancionado por ellos. A mí se me había cerrado el estilo, pero sin embargo, pues nadie nos dijo que no podíamos escribir en Laye porque se nos había cerrado el estilo. El fascismo español, afortunadamente, para los que no estábamos de acuerdo con él,
no ha sido una organización tan rígida como podía ser el nacionalsocialismo alemán o incluso el fascismo italiano, que era mucho más exigente. Esto fue un francofascismo descafeinado, muy duro políticamente con los disidentes, pero a nosotros la verdad es que la Brigada Político-Social debía tenernos como jovencitos disidentes a los que hay que dejar un poco y no meterles mano de momento para ver qué pasa. Me imagino. Yo creo que a Sacristán no se le puede separar de la generación. Es decir, esa generación que hace Laye es muy importante, entre comillas, es muy importante para nosotros, es muy importante para la cultura española, porque en primer lugar es muy autónoma respecto a lo que se hace en Madrid. Hay un nivel bastante más alto, y esto lo explico en el libro del maestro en el Erial. Hay un nivel bastante más alto, es decir, gente como Manolo, como Gil de Viedma, como Ferraté, como Castellet. Es decir, no había equivalentes culturales en el Madrid de la época. Es decir, y los que había tenían un nivel, utilizando una terminología de la época y despectiva, más mesetario, ¿no? Y yo creo que Manolo, en ese contexto, el sacristán en aquel contexto, era de alguna manera primo inter pares, pero el nivel cultural era muy alto, y esa generación a la cual pues debemos algunas de las pocas cosas que debemos a alguien, ¿no? Yo creo que esa etapa de Manolo Sacristán como de alguna manera también factotum del AIE significa una inclinación cultural o culturalista que posteriormente no tendría tan afincada en una personalidad como la Sacristán. Es decir, la inclinación política limitaría luego muchas de sus inquietudes culturales. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a un texto, creo recordar el texto sobre Alfanguí, algunos otros textos de crítica literaria. Luego haría otras cosas por modus vivendi, es decir, los magníficos prólogos a Goethe i a Heine, no? Jo, fonamentalment, de la col·lecció Laie, els articles de Sacristán que a mi sempre m'han interessat més són els següents. Una ressenya ampla, llarga, que va fer de la novel·la d'Alberto Moravia, Il conformista, Laie 18, març-abril del 52. I allà, en aquesta peça, en aquesta ressenya, apareix una idea que preocupa molt a Sacristán, en les seves pròpies paraules. La muerte de perfección en el arte es la más sobrenatural de las muertes. Sacristán en aquells anys es mou en un territori d'ideologia literària, artística, estrictament o fonamentalment formalista, però és capaç de donar-se compte que un formalisme radical comporta el buit a la llarga. I és una preocupació permanent en els seus textos de l'AIE. En aquells moments hi havia el Manuel Sacristán Luzón i el Josep Maria Castellet. El Núñez ja havia marxat cap a Madrid a fer la carrera diplomàtica, no? On va ser realment un home important. I allí hi havia, per una part, la gent que estaven prop de l'assaig i la filosofia, com era el Joan Ferreter, per exemple, i per altra part hi havia els lletres ferits, que érem nosaltres, que en deien els poetes una mica, el Carlos Barral, l'Albert Oliart, l'Alfons Gustafreda, almenys alguna vegada més tard, una mica més tard, hi havia el Jaime Gil de Viedma, que va arribar una mica més tard que nosaltres, era un any més jove, i a més havia fet els últims anys de la carrera a Orense i Salamanca, i es va incorporar una mica més tard. La gran amistat amb Barral va venir una mica més tard, per exemple, no? I realment aquestes reunions
eren reunions purament intel·lectuals, ell ens donava una sèrie de lectures filosòfiques concretes, comprens? I jo diria que eren lliçons que vam tenir de la seva presència entre nosaltres. No s'ha d'amagar gens, vam ser uns grans beneficiats, els primers, la generació dels 50. El Barral volia ser el primer de la classe. I aleshores tenir davant el primer, superprimer de la classe, que era el sacristán, això el devia molestar, estic segura, no? I per això sempre que pot aprofita per fer alguna pulla negativa contra el sacristán. I el Jaime Gil de Viedman, el seu diari, que és de l'any 1956, ja havia tornat al sacristán d'Alemanya, ja era militant comunista, es nota, no?, que el Jaime Gil vol entrar en el Partit Comunista. I la seva actitud és una actitud, diguem, d'inseguretat respecte al sacristán. Inclús diu, és que creo que parezco mucho más joven ante sacristán, no sé, tenemos una edad pareja y no obstante, parece que soy un mozalbete, ¿no? Y diu, es un hombre extremadamente inteligente, pero no tiene sensibilidad estética, sacristán. Una relació difícil, i no obstant, el sacristán, quan el Jaime Gil va caure malalt de tuberculosi, el sacristán el va anar a veure, i el qual va ser algo sorprenent pel Jaime Gil. Jo aquí tinc uns textos, si cas llegeixo algunes línies, perquè poden dibuixar molt bé. Aquesta relació, que ja abans de la famosa entrevista, era difícil, difícil. Parla Jaime Gil, martes en casa de los Barral. Carlos, Ivón, Gabriel Ferrater, Luis Marquesán, Enrique Badosa, Manolo Sacristán. Manolo Sacristán menos pontificante que en mi recuerdo, pero con la misma capacidad de seriedad intensa. Observo que me sigue cohibiendo, dijo, y que le guardo el mismo respeto que en mis tiempos de estudiante. A veces su seriedad resulta algo cómica. Anoche le veía escuchar a Luis con una atención inextinguible y profunda. A mí, que cada vez me interesa más la figura de sacristán y menos algunas de las o muchas de las reflexiones de Manolo Sacristán, por eso mismo considero que me fascina a veces el personaje por su carácter entero, ¿no? Por su ausencia de flexibilidad, porque siempre, cada vez que asume una posición ideológica, la asume hasta las últimas consecuencias. Es decir, con tal manera, con tal rechazo de la anterior, que parece, en ese sentido diríamos que es tan español esto, es decir, estos procesos, que en otra persona diríamos, hombre, es que se ha convertido, es que... No, pero hay un proceso de saltos cualitativos, como diríamos en otra época, que llama la atención. Es decir, que cuando es franquista es un fascista absolutamente de cuerpo entero, es decir, con una actitud agresiva, violenta, dura respecto a la gente que no lo es. Cuando pasa, cuando vuelve de Münster, todos sus amigos de Laye se quedan absolutamente perplejos, porque rompe con ellos, es decir, pero rompe. Es decir, los considera unos pijos desclasados y por lo tanto rompe con ellos. Vamos, esta es una de las razones, Barral, sobre todo más en el caso de Castellet, con el que tenía una relación estrecha, rompe con ellos. Això, clar, sospita també aquest distanciament, que fa sospitar aquest distanciament del que estàvem parlant, no? Que hi ha un moment en què el sacristán deixa de ser el gurú, la referència del grup. També hi ha un altre aspecte, que és que jo crec que el sacristán va tenir una vida poc frívola, diria jo, no? No era una persona d'anar a Bocaccio, em fa l'efecte. I el grup té aquesta vessant de gos divin, que em penso que amb el sacristán no li tenia que interessar massa. Bé, perquè clar, pel Gabriel, el Manuel sempre era una mica dogmàtic, no? En la mesura en què el Gabriel no era tant, però a la vegada hi havia una mútua fascinació. Jo crec que eren els dos persones que més en tenien de literatura en aquell moment. Gabriel, jo crec que és un crític literari i fins i tot artístic de primer ordre, vull dir, d'art, El que passa és que volava massa alt i era un home que, com el sacristán, que molestava,
I aleshores entre ells tenien una mica un cert, no diré picabaralla, però sí una certa teoria o duel de titans, diguem-ne, en un país de nans, no? A mi és la que em deia. Però jo juraria que en el fons s'admiraven molt, pel que jo en sé, eh? Perquè jo també vaig ser molt, bastant amic o força amic del Gabriel, igual que vaig ser amic del Gabriel i de l'Espriu, i l'Espriu i el Gabriel, o el Gabriel no suportava l'Espriu, per exemple, no? Però en coses molt concretes, aleshores l'admirava. Doncs el mateix feia el Gabriel amb el Sacristán, no? Perquè deia, home, les coses literàries del Sacristán no es poden negar mai, la categoria. Jo crec que era això. El que a mi em va sorprendre més al conèixer a Manolo és l'estat pur d'idealisme que hi havia en aquell home. Jo crec que no he vist mai més a la meva vida una persona d'un idealisme tan constant i tan total. Tant quan es dedicava a una cosa com es dedicava a una altra. Tot el que ho va fer amb un idealisme exacerbat, que per nosaltres era realment màgic. Jo me'n recordo que una de les llegendes que hi havia entre nosaltres és que quan el Josep Maria Castellet i el Núñez passaven per davant de casa seva, els saludaven, saludaven a l'aire, perquè ell estava allà dalt tranquil, no? Però hi havia aquella espècie de cosa meravellosa. Un dels millors records que tinc jo d'aquell moment, ja que tu ho demanaves fa un instant, és quan em va recomanar anar amb una estrena de teatre, em sembla que el director era Juan Germán Schroeder, i el títol castellà era La piel de nuestros dientes, de Thornton Wilder, un títol equivocat, perquè la pell dels nostres dents en anglès és una locució que vol dir per un pèl, ens hem salvat, la humanitat s'ha salvat per un pèl. Total, que com que el Manolo feia crítica i seguíem tots la seva crítica a l'Aie, doncs ell ens recomanava d'una manera amb bonomia. Aquell dia m'ho va dir a mi, em va dir, escolta'm tu, s'ha de veure aquesta obra, és molt important. I devia veure una mica amb el meu gest, que jo no anava gaire llarg de calés, que em va dir, no, tu vens amb mi i t'invito. Llavors, que jo recordo el Teatre Petit, al seu costat, invitat per ell, i una de les obres que més impacte m'ha fet a la vida, perquè és una obra realment sensacional.